Comparsa de moros viejos. Abanderada 1993. Señora Gloria Carbonell Maestre. Abanderada 1994. Señorita Cristina Poveda Sánchez. Comparsa Tercio de Flandes. Abanderada 1993. Señorita Raquel Villaplana Martínez. Abanderada 1994. Señorita Pilar Rico Navarro. Comparsa de Berberiscos. Abanderada 1993. Señorita Alicia Mira Pérez. Abanderada 1994. Señora María del Carmen Ibáñez Martínez. Comparsa de estudiantes. Abanderada 1993. Señorita María Isabel Pujol Planelles. Abanderada 1994. Señorita María Elia Martínez Iborra. Comparsa Moros Fronterizos. Abanderada 1994.
abanderada 1993. Señorita Raquel Pla Hurtado. Abanderada 1994. Señorita Julia Fernández Cuenca. Comparsa de labradores. Abanderada 1993. Señorita Ángela Navarro Márquez. Abanderada 1994. Señorita Inmaculada González Navarro. Comparsa de moros nuevos. Abanderada 1993. Señorita Lorena Espinosa Villaplana. Abanderada 1994. Señorita María Inmaculada Blanco Ortega. Comparsa de vizcaínos. Abanderada 1993. Señorita Consuelo Espósito López. Abanderada 1994. Señorita Carmina Murcia Bernabé. Moros beduinos. Abanderada 1994.
abanderada 1993. Señorita Nuria Almendros Jaén. Abanderada 1994. Señorita María Salud Vallá Ortuño. Comparsa de marinos. Abanderada 1993. Señorita Reme Morgado Olmos. Abanderada 1994. Señorita María Ángeles Bernabéu La Cueva. La parte más importante de esta noche es naturalmente el pregón.
Por ello, y llegados a este momento, tengo la satisfacción de solicitar la presencia de José Manuel Cuenca Hernández, presidente de la comparsa de Berberiscos y a la vez ponente de la comisión que organiza este acto. No ha sido una labor personal, es el trabajo de todo el equipo que se ha integrado en la comisión. Por ello, y permítanme la licencia, aprovecho para expresarle públicamente mi profundo agradecimiento por su esfuerzo, ilusión, amistad y sincero cariño por la fiesta. A esta satisfacción cabe añadir otra, la más importante y en función de la cual se realiza el pregón. Este quedaría inconcluso sin, naturalmente, el pregonero. Probablemente esta noche es muy fácil presentar al pregonero. Simplemente habría que decir: Joaquín, este es tu pueblo, cuando quieras. Para quien, como yo, ha sido y de algún modo sigue siendo vecino entre vosotros, tiene aquí a su familia y a buena parte de sus amigos, conoce sus fiestas y ha participado en ellas siempre que ha podido, el honor es doble y me siento particularmente honrado de pregonar y decir alguna de las razones por las que es conveniente conocer, participar y embellecer estas fiestas. En este honor que me feu, no considere que haya més mèrit que el haber seguido manteniendo una relación prolongada en las cosas del pueblo, lo que me ha permitido tener amigos que a veces t'abrumen en estas responsabilidades, que vos son, sense duda, pero que se lleva bien porque es una de las cosas más bonitas que a uno le pueden pasar, y como además estén casi en festes y nos coneixem casi todos, podré hablaros en todo cariño de algunas imágenes y records de festes que espere resulten compartidos. Hace tiempo, en los pueblos, los pregoneros aglutinaban a la gente que, oída la noticia, se desperdigaba después por las calles y plazas para anunciar el inicio de las fiestas con las novedades que el año trajese. La alfabetización de la población y el desarrollo de los medios de comunicación han convertido los pregones en un acto técnicamente innecesario, pero que sigue formando parte de la fiesta y de la tradición y contribuye a crear ambiente y es un buen motivo para comentar su sentido y su interés. Estas fiestas nacieron, por lo que nos dicen los que han dedicado tiempo a estudiar el tema, como fiestas de soldadesca y como reflejo lejano de aquella terrible contienda civil entre moriscos y cristianos viejos que ensangrentó estas tierras hasta el siglo XVII y que hoy solo es historia, ya ni siquiera recuerdo. Los que se fueron nos dejaron las casas, el trazado de las calles, el sistema de riego, algunas costumbres, quizá un cierto aire en la forma de ser y de ver la vida, quién sabe. Lo cierto es que este tipo de fiestas se han venido celebrando en nuestro pueblo y en otros de las comarcas cercanas desde hace mucho tiempo y con el tiempo han ido estilizándose, llenándose de color y belleza, adaptándose a los gustos de la gente y han tenido tal éxito como estructura de fiesta que se han convertido en una de las señas de identidad de los valencianos y en especial de los valencianos del sur, hasta el extremo de que resulta ya difícil encontrar algún pueblo de la provincia de Alicante que no celebre sus moros y cristianos. Probablemente esta fiesta se adapta muy bien al carácter, a la forma de ser de la gente de aquí, amante de hacer en la calle muchas cosas de la vida, del gusto por la música al aire libre, del colorido, de los disfraces. Para quienes en ella participamos desde que somos niños, desde que nuestros padres nos vistieron con el primer traje y quedamos deslumbrados para siempre por el color y la fantasía de la fiesta, son algo más. Forman parte de nuestro mundo, como las calles, las plazas o los límites del paisaje por el que nos aventurábamos a transitar, a veces cogidos de la mano por la Horteta, Ferrusa o la Cova de Lull, otras solos, en un supremo acto de valor y audacia, atravesando los límites de las canterías o del cementerio de ellos. Hoy nos ha ido cambiando el pueblo, las calles y hasta el mismo paisaje, del que van desapareciendo cultivos, ribas y bancales, en un proceso probablemente inevitable de desaparición de la agricultura en las tierras marginales, que es lo que han sido siempre buena parte de las tierras de por aquí, difíciles de mecanizar y que solo han dado sus frutos con un gran esfuerzo de sus labradores. Y las fiestas han cambiado también, desde aquellas más pequeñas de un pueblo que tenía sus límites en la Plaza de España, hasta estas de hoy más grandes y mucho más espectaculares. Pero en esencia, cada vez que he venido he hallado siempre lo que venía a buscar, un reencuentro en ocasiones emocionante
con imágenes, momentos o personas que exaltaron nuestra imaginación infantil y que a la postre han venido a significar que las amemos especialmente. Ahí es nada, vestirnos con trajes de colores luminosos que se guardaban en los roperos más escondidos, cargados de prestigio y algunos de historia y que solo salían a la luz determinados días del año. Vestidos tan extrañamente maravillosos que nadie podía ponerse solo, pues tenían los botones de la espalda. Yo todavía no he aprendido a ponérmelo. Aparecía de pronto un castillo en medio de la plaza y entre los chicos era una conmoción. Había que ir a verlo, la fiesta empezaba. Nunca pudimos entrar, pero quizá por eso mismo, por la puerta entreabierta, imaginábamos sus salas oscuras en las que se guardaba, seguro, algún secreto de la fiesta. En él oíamos los parlamentos encendidos de ricote y hacían estallar la cabeza de cartón de un moro feísimo que tenía un cuello de palo. En los desfiles veíamos los caballos, animales míticos que solo conocíamos de las películas de indios y que pasaban ante nosotros con sus ojos grandes y asustados, llevando en sus monturas a los capitanes o a las abanderadas, que eran unas señoras guapísimas a las que aplaudíamos mucho, por eso, porque eran muy guapas y estaban siempre alegres. Atravesaba las calles del pueblo un barco que entonces nos parecía enorme y maravilloso y que después, aunque ya no tan grande, nos sigue pareciendo igualmente encantador. De noche, de pronto, se encendía una cara luminosa y redonda, divertidísima, con forma de farola. Bueno, que decían que era una farola, pero que a mí siempre me pareció un personaje más de la fiesta. O ese momento, un poco misterioso, en que cuidadosamente había que meter la pólvora en cartuchos hechos con papel de periódico y que hoy han sido sustituidos por un artefacto extraordinario del que ya sale medida la carga y que es sin duda mucho más seguro. O la llegada a casa de un personaje legendario que era el músico, venido de algún pueblo de la lejana provincia de Valencia. O en la ermita, cuando íbamos a subir o a bajar a San Bonifacio, con una campana que hacíamos sonar interminablemente y a una velocidad prodigiosa. O ya dentro, donde el sonido de los disparos de los arcabuces producía una resonancia mágica, fuerte y grave, que parecía salir de las propias paredes y de la bóveda, envolviéndonos por completo. Y todo, las campanas, la música, los disparos, sonando a la vez, superponiéndose, emborrachando los sentidos con un barroquismo de sonidos y colores que es una de las características de esta fiesta. Por la noche, encendíamos cientos de farolitos de papel y los llevábamos, prendidos de la punta de las espadas o de las lanzas, a un ritmo lento y triste, acompañando la procesión de San Bonifacio. Farolitos que después se hicieron eléctricos, a pilas, y ya no eran lo mismo, y hoy solo son un bonito recuerdo. Con la fiesta ya en su última tarde, despojados del traje, deshacíamos flores en un cesto y las esparcíamos al paso del Santo de los Labradores. En la calle quedaba una fragancia que era como una dolorosa certeza de que había llegado el final. Pero todavía, sin resignarnos del todo, con la fiesta ya acabada, recogíamos los trocitos de latón de los pistones quemados en la seguridad de que serían vendidos a muy buen precio y que yo no sé si alguien llegó a vender alguna vez, pero que nosotros perseguíamos con auténtica pasión, como si nos fuera la vida en ello. Ya más crecidos, desde Elche veníamos todos los años, entonces no había fiestas más que en algunos pueblos de la provincia, y los de Petré, Pepe el de Concha, Antonio el Nano, Miguel Bellot y yo no faltábamos nunca. A pesar de la proximidad de los exámenes y de un viaje complicado con un tren y dos autobuses. Con la vuelta nos embargaba una poderosa melancolía en la que se mezclaba el recuerdo de las horas pasadas, el sentimiento de marcharnos de casa y, claro, la inminencia de los exámenes. Durante algún tiempo, todo nos recordaba la fiesta, como si la llevásemos dentro. Los frenos de cada coche sonaban igual que el compás de un pasodoble, una puerta al cerrarse era el sonido de un arcabuz y la voz de los profesores se parecía mucho al arrogante discurso del embajador cristiano exigiendo la rendición incondicional del castigo. ¡Qué fiesta para los niños! Nos llenaba completamente los sentidos, las emociones, la fantasía. Estoy seguro de que ahora, con otras claves, con otras anécdotas, sigue pasando lo mismo y los niños de este pueblo se siguen enamorando cada año de sus fiestas, estableciendo con ellas un pacto íntimo del que saldrán nuevas hornadas de festeros dispuestos a dedicar su tiempo, su capacidad y sus ilusiones a esta celebración. Porque los moros y cristianos, esperados y protagonizados por todo el pueblo, tienen sus motivos más hondos en el sentir de todos los participantes
en los recuerdos que cada cual guarda en la memoria desde su infancia. De modo que dispongámonos a revivir de nuevo la fiesta, a saborearla otra vez, si no con la misma inocencia y fantasía que entonces, porque ese reino maravilloso se pierde para no volver, sí con mucha ilusión y con la sabiduría que dan los años para saber distinguir y apreciar las cosas que valen la pena y las que no. A la entrada de las músicas, cuando todo el pueblo desborda de alegría con el inicio de la fiesta, nos reencontraremos con los amigos y en la plaza, al oír nuestras bandas, nos acordaremos de Bartolo y cantaremos el pasodoble Petré, que tiene una música magnífica y una letra compuesta, creo, por guitarra, insigne estudioso de la fiesta, que habla de los paisajes del pueblo y que todos cantamos con la ayuda de un papel sagazmente editado por la Unión de Festejos. Pasaremos por los carritos de la explanada para comprarles unas gafas de plástico a los chicos, a mirar las fotos para ver si hay alguien de la familia, o comprar algún sombrero, un collar verde fosforescente o cualquier otro cacharro completamente inútil, pero que en esos días se convertirá en algo imprescindible, sin lo que no se puede ir por la calle, digno de la admiración de todos los que lo descubran. Recordaremos, quizá, rostros conocidos, cada cual tiene los suyos, que hoy no están con nosotros. Mis tíos festeros, Pepe, Antonio, Valeriano, que lleno de coraje no se dejó vencer nunca y estaba en todas las esquinas de la fiesta con su moto blanca de tres ruedas, luciendo en la solapa su insignia de vizcaíno. En la embajada en Valencia, verdadero mentidero de la villa, nos pondremos al corriente de los últimos acontecimientos de la vida política local, o de la fiesta, o de algún problemilla siempre tratado de forma cariñosa con nuestros vecinos de Elda. Todo con sus buenas dosis de buen humor y de mala uva, como debe ser. Cantaremos la canción de moda, el tractor amarillo, ay Tomasín, Tomasín, mané no tarrime a la pared, en un jiparay particular con el que en esos días no pueden competir ni los 40 principales ni nada en el mundo. Los más jóvenes, que aquí como en todas partes hacen suya la fiesta, tendrán ocasión de divertirse, de ejercer la camaradería y de buscar la ocasión de encontrarse los que se gusten. Los no tan jóvenes intentaremos divertirnos igual, aunque seguramente ya no será lo mismo, pues nuestros propios hijos empiezan a ocupar los lugares de diversión. Pero como somos más pillos que ellos, ya nos buscaremos la forma de que no nos encuentren y poder hacer el ganso bien a gusto en el campus, el cuartelillo de las negras, el de Chimo y sus amigos, o en tantos otros donde haya música y buen ambiente. Nos daremos una vuelta por el cuartelillo de los hititas, donde tenemos tantos amigos, o de sus vecinos de Legazpi. Nos quedaremos asombrados una vez más de esa maquinaria perfecta que es la fila Jaime I. Visitaremos a los amigos de la Estora, que tuvieron a bien recogernos este año pasado como restos del naufragio de aquella fila tan cosmopolita de los sultanes a la que se le cayó la casa y que tenía a sus componentes esparcidos por Petré, Madrid, México, Orihuela o Inglaterra, y que era la mía. Tras la subida del santo, los moros viejos nos daremos cita en el cuartelillo de los emires, o al iniciarse el desfile de honor en los ganduls, o en cualquiera de las decenas de locales en los que la gente se desvive por atender a sus conocidos con la mayor amabilidad. Cansados, nos sentaremos en las sillas de la calle a ver pasar a la gente, cruzar algunas palabras con sabor y clave local, pues hay en estos días como un aire de levedad en el trato, de relajación, de aceptación de las bromas con algo de más humor del habitual, que los hace propicios para la amistad y las relaciones humanas. Ya tarde, vencidos y un poco con pinta de facinerosos, incapaces de aceptar que las cosas deben acabarse, seguiremos los pasos de algún grupo de fanáticos que en posesión de bombos y platillos seguirán empeñados en demostrarse hasta altas horas de la madrugada que ellos y solo ellos son capaces de llevar adecuadamente el compás de una marcha mora. En nuestro país hay fiestas para todos los gustos, de toros, verbenas, carnavales, ferias, algunas bellísimas, pero hay muy pocas tan complejas de organizar. Quizá nosotros, que las conocemos desde siempre, no apreciamos bien ese aspecto. Nuestra fiesta es una representación enorme en la que muchos cientos de personas, durante 4 días, organizan un espectáculo variado y multifacético con desfiles, músicas, parlamentos, guerrillas y procesiones. Por eso, estas fiestas no serían posibles sin la participación entusiasta de los que las hacen, de los festeros. A quienes participan en estas fiestas,
no se les exige solo saber divertirse, que eso va de suyo, y amar y disfrutar el festejo, sino que colaboren activamente en él, participando en los actos y además implicándose en su preparación y en su financiación. Viene así la fiesta a ser también una manifestación de la capacidad de organización de todo un pueblo. A mí siempre me ha llamado la atención que los valencianos, que van por la vida de gente práctica, de buenos negociantes, de gente, como dice un verso, sin místicos ni grandes capitanes, sin pretensiones aparentes, sean capaces de dedicar una parte, a veces importante, de su tiempo y de su renta a organizar este magnífico espectáculo. Quizá, en el fondo de todo, lo que haya es una necesidad imperiosa de hacernos hermosa la vida, de huir de la rutina diaria, pero no hacia paraísos lejanos y por lejanos falsos, inexistentes, sino en saber vivir unos días agradables y hasta fabulosos con la gente que uno conoce y con la que se siente bien. Pero en la fiesta hay sitio para todos, también para el que no se hace a la disciplina de horarios y uniformes y prefiere montárselo a su aire. Bien está, todo es fiesta y sin ellos seguro que resultaría demasiado rígida y encorsetada. Las fiestas son además patrimonio de todo el pueblo que las anima, las admira y las aplaude. De entre todos, resulta emocionante encontrar los rostros de los festeros más mayores, a los que no a falta de ganas, sino una especie de pudor que deben dar los años, les impide hacer lo que desean y lo que todos deseamos que sigan haciendo. Seguir saliendo en sus fiestas, que son sobre todo suyas, pues lejos de resultar en ellas un anacronismo, las embellecen especialmente, dotándolas de hondura y de carácter. En cualquier caso, para ellos debe resultar emocionante ver a sus nietos vivir momentos de sus propias vidas, enseñarles a marcar el paso, acompañarles a las carrozas. Probablemente sabrán apreciar mejor que nadie los cambios, los progresos que la fiesta vaya incorporando. Las fiestas de moros y cristianos de Petré se celebran en honor del patrón San Bonifacio y tienen un componente religioso perfectamente integrado en las mismas y seguido con devoción por la mayoría y con respeto por todos. La fiesta, desde luego, no sería posible, o al menos no sería tan hermosa, sin el esfuerzo y la ilusión de familias enteras para que la chica pueda ser abanderada y el chico o el padre capitán o la nena rodella. Abanderadas, seguramente tras las fiestas seguiréis siendo tan guapas o más que ahora, pero nunca estaréis tan radiantes, nunca seréis tan admiradas como esos días, porque en vosotras estaremos viendo todos, además, representada de forma perfecta, la propia belleza de nuestra fiesta. Y a todos nosotros, ¿qué desearnos sino el poder vivir siempre una representación así? Una victoria que nada significa porque seremos derrotados al día siguiente, o una derrota sin importancia porque mañana ganan los cristianos, o los moros, quién sabe. Y además es fiesta, como la vida misma. ¿Qué deciros a los de Petré de vuestras fiestas que no sepáis? Pero puesto que me hacéis el honor de que os pregone la próxima llegada de las mismas, hagámoslo como lo que soy, como uno más entre vosotros, lo que para mí es el mejor título. Festeros que organizáis los cuartelillos, las comparsas, que participáis en comisiones o asambleas, debéis redoblar vuestros esfuerzos para que todo esté a punto cuando la fiesta empiece. Hay que repasar los trajes, comprar la pólvora, tener revisado el arcabuz y terminar de ajustar los presupuestos de cada fila para que la fiesta no resulte demasiado gravosa en estos tiempos de crisis. Aunque seguro que os pasaréis generosamente, como hacéis siempre, para que esos días resulten lo más lucidos e intensos posibles. Vecinos de Villena, de Sas, con quienes en un tiempo compartimos la Mahoma, o de Castalla, lugar del que provienen nuestros antepasados, o de Monóvar, Agost o Novelda, o de cualquier pueblo de estas comarcas, estáis invitados a pasar unas horas con nosotros, en la seguridad de que estas fiestas os gustarán, os recordarán las vuestras y podréis observar diferencias y similitudes. En especial, a nuestros paisanos de Elda, con los que compartimos chaparrones, os decimos que este año seguro que no llueve, que lucirá un sol espléndido y que podréis pasar un rato agradable con solo daros un paseo para ver los desfiles o disfrutar del ambiente callejero. Quienes están pasando unos días de descanso en la costa y quieran conocer las costumbres del país en que se encuentran, han de saber que a pesar de haber sido declaradas hace años de interés turístico, nada hay en estas fiestas de turístico en el mal sentido de la palabra, como sinónimo de espectáculo falso, folclórico,
vieja reliquia que se ofrece por dinero y que se halla desprovista de su esencia y equilibrio. Todo lo que ocurre es auténtico y popular. Todo se hace por gana y voluntad de hacerlo. Hay un acte molt bonico, quasi cariñós, al final de la festa, tots el coneixeu, abanderades i capitans entreguen els símbols dels comparses als que es representaran el següent any. Eixe dia, en el poble no hi ha forasters i tot ocorreix un poc com en família. Ve a ser com una despedida i un anunci de que tot recomençarà de nou al seu degut temps. Per mi la despedida sol ser més completa. Ja des de dalt, des del miraó de l'ermita, en el qual hi ha una vista esplèndida sobre l'horta i part de la població, en plena primavera, uno se fa conscient de que perteneix a este paisatge, a esta llum, a este poble, irremediablement, amb eixe amor de la mirada, que és probablement l'únic amor net i legítim a la terra que a uno el va veure naixer. Al baixar pel carrerau, entre saluts, els aplaudiments, els abanderaes, me n'aniré despedint desconeguts, des amics, ens mirarem, me miraré en l'espill del meu poble i des meues festes, sé que me tornaran idèntic somriure. Veïns, d'ordre de l'autoritat de la festa, es fa saber que del 12 al 16 de maig se celebraran un any més les festes centenàries de moros i cristians de Pedret. Que no falte ningú, que s'obre l'alegria i que faci bon temps. Bona nit. Procedamos sin más dilación al tan temido momento para las abanderadas del pasado año y tan deseado para las del presente, el relevo y traspaso de banderas. Thank you.
Barça de moros viejos. Thank you.
moros beduinos. De marinos.